Wolf versus Clan. ¡Dímelo! Easy Mode. Son está ready. MKS está ready. El jurado está listo. ¡Ok! Yeah, Ok. Wow. Ok. Dos, uno. Pa' la reina que lo mira de casa, soy demente. A los cuerdos hoy le salgo de casa. Pero para que entienda que no alcanza la niche, soy demente junto a las views en Twitch. Para que entienda cómo se hace, no nombro a terceros. O quizás no terceros que son raperos. Oh, pero para pisar al segundo voy al primero y tengo que matar al tercero. Wow. Soy un monstruo, por lo que habita en mí, pero no cambio de rostro. Kegel, ven a Mr. Kai contra Dr. Jekyll. Bah. Y tengo rabia, ladro, gruño, muerdo, no termina la rabia. Pero es la labia. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Siga! Y es un satélite del espacio, investigan porque soy de la élite. ¿Élite? Pero él no me conoce y yo vivo en la historia como el Apolo 11. Una más. Y lo hago pocho, me estallo. Por ganar una Red Bull se cree gallo. Pero uno entiende esta franca. El que nació en el campo dirige la franja. Yeah. O la granja era. Tiempo. ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Tienen calor? ¿A dónde está la hit, guacho? ¡Responde, Clan! ¡Ya, ya, ya! ¡Manos arriba, de la gente! Y se lo damos en 3, 2, 1. Sé que te parto la estadía en este lugar, en este acto es corto estar en mi cuarto. Estar en un escenario o en mi barrio es lo mismo, siempre voy a ser el rey del hardcore. ¡Pow! No me importa el lugar. Viajé a un lago al que pude visitar. Casi me muero volviendo, pero llega igual. Y hoy te voy a ahogar en este lago mental. ¡Wow! Soy el matafuegos, pero después de esto, soy el mataegos. ¡Bra! Si te mato, nos vemos de nuevo. Y te mato, corte, like, videojuego. ¡Pa, pa, pa! Mirá mis nudillos. Cada uno tiene una enseñanza y me ha dejado pillo. Recibí malos que dicho, pero más que Sonic, soy nudillos. Soy nude, rapear siempre a mí me aburre. Lo que tenés que aprender del Clan es que si querés lo lográs, rompe tu esquema social. Una más. Una más. Y punto y coma. Y aquel que piensa que dejaría de rapear en coma, que la coma. Porque hasta soñando estaría diseñando un sueño para lograrlo. ¡Tiempo! Vuelta al primer round, Hard Mode. Palabras cada 5 segundos. Yo. Díselo, Clan. ¿Qué quiere de mí la gente? Hay días que la gente quiere tu flow, otros días quiere tus técnicas. Yo siempre tengo la mierda épica. ¡Dale! Es lo único que sé hacer, loco. Y hago lo que quiera hacer. 3, 2, 1. Siempre voy a hacer lo que yo quiera. Cada vez que grabé un tema, lo grabé a mi manera. Sí. Sin copiar a la gente de afuera. La entrada la pagan por mis colegas. ¡Wow! Yo no me siento merecedor de ese por ciento, lo siento, no me genera dolor. Si pagan más, bueno, mucho mejor. Jamás tiene que haría sentirte superior. ¡Sí! O sea, corte cuánto cotizas, entro corte, Scott en Pippen, cazás el flash. ¡Sí! Esto no es otro más, tirando striker, el dilema será vos te matás o te mata este avatar. Voy en el expreso polar, me vi volar, me vi bajar, revipolar. Es mi muestra extra, extra. Esto es rap real y es mi herencia. Y lo heredé del cancerbero de KCO, de buenos raperos que de la crisis me sacó. Cuando me quería matar, me salvó el hip hop. El testamento y no lo escribo yo. ¡Siga! Ya que para mi heredero no le hablaré ni de tequila ni de dinero. Pero tengo algo para mi heredero. Más te quiero, más te extraño, más te debo. ¡Tiempo! Responde, Wolf. Amigo, Hard Mode. Ok. ¡Mano al aire de la gente! ¡Lo quiero ver volar! Ok. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ok, voy a operar, es operando a Homero, pero de esta no se va a salvar, porque mal lo voy a conectar. 5 elementos que elegí, pero sigo eligiendo al rap. ¡Pah! Y no
es todo como piensa. Hay chimentos de mierda que inventa la prensa. ¿Y cómo te lo explico? Esas cosas de adulto la entendés cuando sos más chico. ¡Sí! No es la ley, pero ¿cómo voy haciendo parley para que se salve el pirata? ¡Qué triste! Te estás riendo porque si entendiste el chisme. ¡Sí! Y eso te gusta y es pasajero. Mejor mata el mensaje, no el mensajero. Para que entiendas que es crítica a mí. Fuma critical, toma bebida cítrica. Y lo paso en el tren. También en auto, también caminando, también. Para que entienda que no voy en reversa, pero cambio el pensamiento de quien no piensa. ¡Una más! ¡Qué gracioso! Con mi padrino me volví re poderoso. Y lo hice pasar la mierda, pero no pedí el deseo porque era en contra de las reglas. ¡Tiempo! Segundo round, temáticas. 4 compases para cada uno. Y de vuelta, arranca Wolf. Dale, guacho. Dale, guacho. Quiero ver las manos arriba de la gente. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ok, es la ola de calor. ¡Qué calor! Levanten la mano, por favor, porque soy el rapero que lentamente le rompa el tor. ¡No! Para que entienda quién sos. Che, Mabel, creo que somos más chorro que vos, pero no es la ola de calor en la que pinto, es la ola de cortada y vino tinto. Para que tomemos, esto le quema. Quizá me siento 2 minutos, en 2 minutos le echo flema. No es ola de calor, pero es el invento de la máquina vapor. Dale. Para que entienda cómo se hace la maquinaria. Tiro las palabras que son necesarias, pero entiendo que me río. Ya no hay más ola de calor si acá tenemos un pecho frío. ¡Cambio! Jippy, jippy, yeah, jippy, yo, hold up, hold up, hold up, jippy, yo. Wow, sigue, sigue, ¡tiempo! La ola de calor me hace sentir peor y me hace sentir para el tor. Yo prefiero el frío, eso me hace sentir mejor. Me pongo la capucha y soy re hip hop. ¡Sí! ¡Corte posta! ¡Aguanta el frío y el frío! ¡El calor es una bosta! ¡Wow! ¡El calor suelta a las gostas! Para el calor prefiero yo la costa. Dale. Pero no estoy en la costa, estoy acá. Y tengo un costal y tengo a alguien que matar. Entonces no es calor el que vas a sentir, pero es el frío el que yo puedo percibir. Una más. Ahí está el sub, bueno. Pero acá con este pecho frío, sub, cero. Cero. No hay un pero. De rapero no tenés un pelo. ¡Tiempo! La vuelta de temáticas. Arranca, clan. Charao para los Team Invierno, brother. Hola, el calor, la temática. Aguanten corte, invierno, dale, brother. Vengan de a uno, brother. Hola, calor. Hola. Sone. I got it. So what? DJ Sone está en la casa. Yeah. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Rimas históricas. ¿En serio me ponen eso? Me hace quemar todos los sesos. Rimas históricas, el protagonista de eso. ¡Pah! Saltan por el rap real y suenan las campanas y nadie se va a casar. ¡Pah! Yo no siempre a casar. Rimas históricas, AKA, decirles plan. ¡Pah! ¡Bang, bang! Ahí saltan y dicen ¡ay, caramba! Vos siempre vas a ser parte de la cutriembre, pero las leyendas van a durar para siempre. El rey sin corona, ¿qué colora? Ahora se atoran su tora. No la pasen por Twitch, pero ¡ay, ante King Beach! ¡Salten, salten! ¡Esto es rap real! ¡Salten, salten! ¡Esto es rap real! ¡Déjame una pausa que lo quiero acotar! ¡Tu rima es una mierda! ¡La acabo de mejorar! ¡Pow! ¡Para que entiendan cómo se hace! ¡Se me cae liniera! ¡Así se hace! ¡Qué bobo! Mi silencio lo hizo todo. ¡Pow! ¡Porque su rap no hace nada! ¡Dos rimas históricas en una sola entrada! Imagínate lo que soy. Nadie se merece la paliza que te doy. ¡Una más! ¡Oh, no, papá! El Lami está rimando, esta es la CMK. Habló de salir a cazar. ¡Qué botella! Todos están escuchando como chilla ella. ¡Tiempo! Ayer te lo dije, güey. ¿Cómo chilla ella? Tercer round, random mode, kickback. Lo acabas de repetir, amigo, hay un video empieza que lo hizo. Empieza preguntando, clan. Chillen sobre el beat, brother. Empieza respondiendo, Wolf. Vamos. Sone, ¿tenés ese beat? Yeah. La gente está lista. ¿Cómo? Si está lista, quiero ver la mano en el aire. Si no, no está lista para nada, brother. Los recagué.
Vamos en 3, 2. ¿La de salgo a cazar? ¿Yo no la dije ayer? La dijiste, hay un video que te puede preceder. Pero míralo en casa y después de eso la vas a entender. Qué bueno olvidarse de lo que acaba de suceder. ¡Pau! ¿Pero acotar con lo que dije ayer no te vuelve a vos un topo? No, me vuelve mejor si te la acoto hoy y me copo. ¡Dale! Por lo visto vos sos el topo. Yo te doy con el martillo y quedaste pillo. ¿O no lo noto? Yeah. Pero bro, ¿te gusta mentirte a vos mismo? No, me gusta creerme la verdad que distingo. Porque yo hablo de verdades. Si vos te mentís a vos mismo es culpa de tus personalidades. ¿Vos acabás de decir verdades? Acabo de decir verdades. No soy el hacho eugenino, soy genuino en las instrumentales para todos tus problemas mentales. ¿Y por qué me acabás de hablar del Nacho? Porque caminamos siempre borracho, porque nos conocemos de guacho. Y aunque el culo te lo escracho, si somos buenos muchachos. No, no, ¿no conoces al Nacho de guacho? No. Más que a vos, porque vos eres un escracho. Obvio que lo escondo de guachín. Y a vos te conozco desde que te ibas y te escapabas de este ring. ¡Tiempo! Pregunta Wolf. Responde Clan. Pregunta Wolf. Responde Clan. ¡Manos arriba de la gente! ¡Oh, me enojo, brother! ¡I got a nigga, ¿cómo están? ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¿Dónde está la mentira de que lo conozco de guacho? Está en vos dentro de tu propio muchacho. Porque yo te conozco antes de él, incluso borracho. Antes de que vos seas pendejo y te creas macho. Pero yo no dije que vos no me conocías, dije que me conocía él. Lo decía vos, que lo decía el otro, lo decía quién. ¿Quién? Que lo diga quien quiera, voy a responder. Porque esto es mi puta verdad contra tu propio ser. No, dale. Si lo dijo aquel, no respondiste vos. Que lo diga quien quiera, que yo le respondo a los dos. Cualquiera de ellos preguntaría mejor que vos. Es más, si quieren que pregunte vos. Yes. Lo preguntó y se formó una incógnita. Y era donde estaba tu rima que era tan insólita. Pensaste que no iba a rimar cáspitas, chispitas, imitas y no gritas historia. No, rimaste, pero nunca me contestaste. Obvio que rimé, pero vos ahí no me preguntaste. Vos ahí firmaste. Y la propia nombre de tu lápida firmaste. Incertidumbre de persona, la pregunta no es uno mismo. Última. Puede ser, depende cómo lo mires. Desde donde yo lo veo, lo tuyo es egoísmo y es complicármela para que yo no brille sobre el ritmo. ¡Tiempo! Así damos paso al cuarto round. Minuto a sangre. ¿Minuto a sangre ya? Sí, arranca Clan soltando su minuto libre. ¡Wow! Quiero ver a la gente con energía. Con energía. Con energía. Con energía. Con energía. ¡Ay, Karen! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡3, 2, 1! ¡Jay Wall, cuánto más va a pasar para que vos acostes de verdad, Rabra! ¡Ay, Jay Wall, cuánto más va a pasar por el que deje de mentir en este lugar! El motivo, Walsh, yo puedo explicarlo, criticar para que el otro luego pueda criticarlo. ¡Pow! Pero yo no compro nada, yo no compro con vos. ¿What? Yo compro con la gente que rapera, que suelta la voz. ¿Sí? Por eso respeto más a gente que conozco hace poco. Porque en mucho menos tiempo fueron mucho menos topos. ¡Pow! Yo, lo dejo loco. Venís con la de Vegeta contra Kakaroto y te la sacaste, pero la vimos nosotros. Es que ya sentía a Miki adentro de su orto. ¡Dale! ¡Saya! ¡Wow! ¡Que suba si quiere! ¡Vamos, Zaina! ¡Todo arriba! ¿Qué te pensás que yo soy puro blim blim? Sin plata y oro, guacho, I am the king. ¡Dale! Jessis, gracias por venir. Gracias. Grande Tuku, gracias por venir. Sí. Perdón si no estoy bardeando West Hill. Sobra tiempo para darle like al que me quería a mí. ¿Qué va a responder? ¿Qué me va a decir este lobo precoz? Última. Guacho, te mato el gato, sos vos. No es que yo venga sobrado de confianza. Escena de 300, el lobo, la lanza. ¡Tiempo! Responde Wolf. La idea del minuto es sangre. ¡Quiero energía, energía! Ok. 3, 2, 1.
Escena de 300, el lobo la lanza. El animal contra el humano le quita esperanza. Él si es por mí lo piensa, nunca se abalanza. Yo si es por vos me tiro, con eso a mí me alcanza. Para que entiendas cómo se hace, no me la gritan. Entiendo que le quieren la verga y eso se la agitan. ¿Qué pasa? ¿Qué clan es más calle que yo? En la plaza donde estuve a ustedes nadie los vio. Así que hablan, que me quieren gritar. Yo te cuento las cosas que te puedo soltar. Este se ríe todo el tiempo ante la nueva escuela. Qué lindo eso reír old school con dentadura nueva. Yeah. ¿Se te cayó un té bien? Disfrútalo, hasta eso te queda bien. Pero está bien, entiendo que no tiene un complejo. Abrí la boca, puto, que ahora te lo emparejo. ¡Pow! Y no me quieren gritar, porque saben que a mí no me van a necesitar. Piensa que es mejor que de la liga me vaya. No hay soldado que se muera sin use de la batalla. ¡Sigue! Y sigo, a Clan lo mato, prosigo. Se cree mi amigo, ¿en serio? Se cree vieja escuela, es la segunda vez que va a tener dolor de muela. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelta del cuarto round! Otro minuto libre para Wolf. No se olviden de ir regularmente al dentista. Hashtag FMS Argentina. ¡Sone! ¡Manos arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1. Ok, acabo de entender qué pasó recién en el minuto de presentación. Se le cayó un té bien. Por eso lo dejo pillo. No estás loco, pero evidentemente se te zapó un anillo. ¡Pow! O un tornillo. Pero lo dejo a su criterio para que queden repillos y entiendan cómo se hace. Con el talento no se hace, el sacrificio se hace, él es el clan. Y ustedes prestenme atención, yo no tendría que estar pensando en el playoff, tendría que estar buscando otra sensación. Muchas gracias, la puta que los parió. ¡No! A los 5 que están sentados, o no, bro, esto nunca pasó. Con la maquinita miden la puntuación. ¿Cómo califican la sensación? ¿Cómo? Si yo me subo y expongo el corazón, si estuvo en rima y lo hace con razón. Si por cuarta vez quiere salir campeón, ¿qué ponen? ¿2 de ingenio y 4 de flow? ¡Sigue! ¡La concha de su madre! ¡Hoy me vuelvo su puto padre! Contra Cali, contra ustedes, nadie va a sacar del área a este 9. ¡Tiempo! Dale, ¡responde, guacho. Clan! Recabe, ¡responde, Clan! ¡Manos al aire! Se lo damos en 3, 2, 1. Soy el Wolf y nombro a Stuart porque él sí me ama. Vengo con Larryx porque él me proclama. Vengo con Catra porque rapea flama. Si él le sobra al jurado, yo me río con la grada. ¡Pau, pau, pau! ¿No te agrada? ¿Qué te pensás que eso me acota y no vale nada? Antes de que estés a la soca, yo ya estaba. Antes de que estés vos y tu hermano, yo ya estaba. ¡Bra! Así que no digas nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Me sueltan carcajadas. Yo soy como siempre, no tengo un diente. Y vos como siempre perdés contra el más fuerte. ¡Pum, pum, pum! Te gané en Las Vegas, te gané en el quinto y en el Jala. Y como sea, te voy a ganar acá y te voy a ganar donde sea. Porque no es la dentadura, sino el como rapea. ¡Bra! Obvio que fue buena, bro, deja el portafolio. Vos no sos el porta, sos el porta odio. El amo del micro, el microbio. ¡Una más! ¿Te gusta? ¿Qué se piensa? Que bardearme me asusta. Con sin dentadura nueva, ya hago que comas una familia entera. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Quinto round. Dilax. Silencio. Arranca. Sala. Clan. Nada, a capela. No, eso no tiene que gritar, brother. Silencio. Hey, brothers. Hip hop real. Silencio, brothers. Clan. Flashback 2013-2014. Por un lado tenés los nuevos temas de Black Eyed Peas, los nuevos outfits de Beyoncé.
Flashback 2014. El mismo alumno y el mismo profe. El profe. Ok. Ponele que fue buena. Flashback 2014. El alumno y el profe. Lo dice delante de los dos. Supongamos que tiene razón y yo repetí la materia del rap y la volví a recursar. ¿Quién es el que aprende más de los dos? Oh, shit. No sé. ¡Para que me queda una! Aunque él se crea más vieja escuela que yo, para la ignorancia no hay vacuna. ¡No! ¡Tú puedes, Ichiban! ¿Quién es el que aprende más de los dos? ¿Quién? ¿Te lo pregunto a vos o a vos? ¡Oh, shit! Yo aprendo. Este lobo oloroso que es amigo de perro sucio no puede encontrar el vos. Cuando vos estabas intentando saber lo que era un doble tempo, yo los hacía con beatbox. Pa, pa, pa. Él los hacía con beatbox. Pero como me gusta tanto aprender de nuestra cultura, me tomó el doble tiempo que vos. Y aún así pregunta, ¿yo o vos? ¿Quién de los dos aprendió? ¿Lo que descendieron con esfuerzo o el que el deto se lo regaló? ¡Oh, shit! ¡Curvar! Ya tengo demasiado arte para responder, así que escuchen. ¿Por qué? Muchachos, ¿por qué es que de toque se lo regaló? ¿Por qué? Porque el dios pemesiano le dijo, hijo, si pones una semilla luego para buscar un fruto, regaló. Ok. Bro, demasiada confianza en mí tuvo Gastón Serrano. Y yo cada día peleo ese puesto. Creo que ya le gané, para ser honestos. Soy menos preso que él del presupuesto. Chicos, el telón, cerramos. Porque el dios pemesiano le dio una semilla y le dijo, regaló. Yo, al contrario de vos, sí doy una mano, porque aunque tenga un vaso de agua al deshidratado, le doy un regalón. El Jesús del rap. Pero está bien, entiendo que con el correr de los años tenemos distintos éxitos. Unos se quedan por favor, otros se quedan por méritos. ¡Manos arriba! Sí. ¡Díselo, damos en 3, 2, 1! Me dio un puesto y saberlo me abraza, porque me conoce desde la plaza, porque sabe lo que es un rapero de raza y porque cuando casi me muero fue el único en venir a mi casa. ¡Sí! Fue el único ir a tu casa. ¿Y qué hiciste? ¿Te invitaste un porro en la plaza? Ahí te das cuenta qué pasa. ¡Qué orgullo ganar y saber que llevo el pan a la casa! ¡Pá! No, porque él no fuma, bro. Para fumarse a pelotudos que rapean estoy yo. ¡Sos un boludo! Están los que fumamos y están los que venden humo. ¡Bra! ¿Qué me querés contar? No hace falta, eras pelotudo antes de fumar. ¡Oh! Encima, ¿qué quiere contar? Le di la nota, vendo humo y él me lo quiere comprar. ¡Oh! De verdad, soy un pelotudo y eso me halaga. Ey, perdona que de la gracia haga. Perdón que con mis chistes haya de saga. Yo soy Kiko y acá tengo a mi pelota cuadrada. ¡Sí! ¿Kiko, una pelota cuadrada? Jamás miraste el chavo del 8 brada, pero se da cuenta que es un gil. Le gano porriado tomándome todo lo del barril. ¡Wow! Tomate lo del barril, total, yo ya te barrí, gil, escuchando Lauri Gil. ¡Wow! Acá Mr. Skill. Asesino corte Kill Bill. ¡Sí! Corte Kill Bill, Mr. Skill. Si fuera una PC te doy quit. ¡Quit! O te pongo skit.
Por lo visto te faltó sopa pan duro y Nesquik. Me falta la esperanza verde del kiwi. Yo no te doy quick, pero te borro con el liquid. Escuchá a Jimi Hendrix rapeando, escuchando Halo Epidemic. Y conmigo la historia va a revivir, porque el liquid no se usa para borrar, se usa para reescribir. Para ponérselo encima y poner el Wood, el rey de la rima. Lo que pasa es que yo soy rapero de en serio, y como soy el school, mi liquid escribe en negro. Porque el más perro, el liquid para borrarlo de en serio. Y volvemos a la historia, última, que es lo mismo. Última. Si tu liquid es negro, va a haber un blanco que piense distinto. Oh. Al fin y al cabo, en las improvisaciones, no importan las razas, no importan los colores. ¡Tiempo! ¡Fuerte ese ruido, gente! ¡A la cuenta de 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se lo lleva Clark! Y así fueron las votaciones. Juan Ortelli dijo 76 para Wolf, 84.5 para Clan. Clan. CNO votó 76 para Wolf, 83 para Clan. Clan. Juan Sin dijo 75.5 para Wolf, 79.5 para Clan. Réplica. Daro, 77 para Wolf, 86 para Clan. Clan. Maxi dijo 78.5 para Wolf, 83 para Clan. Se lo lleva Clan.